Y bueno, entonces a la noche hablo con Susana y pactamos que para el sábado siguiente, no, el domingo que yo tenía libre del trabajo, me iba a acercar y la iba a conocer. Así que bueno, o sea, ansioso como soy, no aguanté y el domingo con mi pareja nos vinimos para Galvez. Ajá. ¿Y cuándo la viste? Sí, es una sensación rara. A ver, ¿por qué digo esto? Primero de todo porque yo nunca tuve un vacío de madre. O sea, y al no tener ese vacío no es la misma expectativa que se te genera si vos a lo mejor tenés algo pendiente con tu mamá presente o tu mamá adoptiva o sea, yo fui tan dichoso y tan completo que nunca tuve ese vacío ni de madre ni de padre. Y la verdad que cuando yo la vi a Susana, tuve la sensación de que tenía una persona que conocía de siempre. Claro. Pero no esa emoción que sí sentí con mis Claro. hermanos. Y hubo muchas preguntas, imagino. Sí, totalmente, sí, totalmente, ¿Qué es pero lo primero que le preguntaste, si se puede saber? no, lo primero que le dije, no le pregunté nada, que a mí no me interesaba lo que había pasado de acá hacia atrás, que a mí me interesaba lo que pasaba de acá hacia adelante, que yo llegaba a la vida de ellos y ellos llegaban a mi vida para construir, no para destruir. Y que nada sirve estar reprochándose cosas que ya está. O sea, por más que zapateemos, que nos gritemos, no podemos arreglar nada que ya se había hecho. Y siempre yo fui con la premisa de construir. ¿Y con tus hermanos? Bueno, y en ese encuentro, bueno, con Cintia, bueno, es la más chica ella de mis hermanas, tiene 30 años ella. Con ella muy bien, sí, muy bien. Y después ese día se acercó Lorena, que es la más grande. Y bueno, con Lorena sí me pasó algo que con los demás no me había pasado hasta ese entonces. Que la escuchaba hablar y me veía a mí, era un espejo que tenía. Y físicamente también es muy parecida, somos todos cachetones. Ahí está la respuesta, digo, todos me cargan por los cachetes, ahí está la respuesta de dónde están los cachetes. Y la verdad que la forma de hablar, la forma de moverse, o sea, muy, muy, muy parecido a mí. Ese fue el primer encuentro, pero todo esto me restaban conocer tres hermanos más, Claro. dos varones y una mujer. Y bueno, también está María Eugenia. Que María Eugenia se acercó a Rosario, cuando se enteró de mi existencia, se acercó a Rosario porque tiene el hijo estudiando allá. Se quedó 4 o 5 días allá y estuvimos compartiendo 4 o 5 días espectaculares. Con ella generé una relación, pero con ella sí, parece que toda la vida, que nunca nos hubiésemos dejado de ver, o sea, ¿Es mayor que vos también? sí, ella tiene 40, me parece, si no me equivoco. Sí, tiene 42 Lorena y tiene 40 ella. Y bueno, con ella sí, todos los días nos mensajeamos, todos los días nos escribimos, todos los días nos hablamos. Yo voy a comer a Galvez, ella se va para Rosario, o sea, hemos generado una comunión muy linda. Y después tengo dos hermanos más, uno se llama Isaías, que también con él realicé una muy buena relación. Nos hemos visto poco, pero muy buena relación. Y un hermano en Pergamino tengo, que se llama Miguel. Y Miguel es el más grande de los varones. Y bueno, con Miguel nos comunicamos, estamos por Facebook, por WhatsApp, hablamos, Bien. tenemos. Tus hermanas sabían de tu existencia y que estabas acá en San Carlos. Sí. ¿Y tu mamá biológica también sabía? Sí. Sí, todos sabían. El Todos único sabían. que no sabía era yo. Menos vos. Y bueno, qué sé yo. A mí, digamos, me sirvió, es como que me dio el toque de madurez que necesitaba. Porque siempre hay algo inconcluso. Es como que caminás y llevas una mochila, pero no sabés de qué es. Seguro. ¿Qué es lo que te dijo tu mamá? ¿Mari? Mari, tu mamá del corazón. Lo primero que me dijo es que está contenta porque no estoy solo ahora. Y no, y bueno, su apoyo incondicional, como ha hecho siempre conmigo en todo. Yo sé que en algún punto le genera algo de molestia. No, no es molestia, creo que son celos sanos. Siempre fui para ella sola, así Seguro. que. Pero es tan buena gente, es tan buena mamá, que lo, digamos,
lo hace desde el amor más pleno y absoluto, esa libertad que Exactamente. genera Exactamente. alguna cosita ahí. Sí, exactamente. Y bueno, a mí esa expresión no hace más que enorgullecerme porque, Seguro, bueno, seguro. es como diciéndome, acá estoy yo. Y de ahora en adelante, ¿qué? ¿Cómo es la relación con los hermanos? ¿Una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada 2 meses? ¿Se creó con algunos más vínculos? Lo que pasa es que yo vengo continuamente acá porque tengo Y a pasás. Mateo, claro, tengo a Mateo y paso, o ellos me esperan en la terminal y en el transcurso ese que yo espero el colectivo, tomamos unos mates, charlamos, o me acerco a la casa, voy a comer, pero siempre me reciben como un duque. O sea, Bien. eso sin duda. Bien. ¿Y cuál es el mensaje para todos aquellos chicos adoptados que saben que son adoptados y ahora pueden conocer su identidad, o aquellos que no saben que son adoptados y dicen, bueno, yo tengo ahí algo que no me cierra? Es difícil. ¿Qué sé yo? Que uno. A ver, primero de todo es como dijiste vos al principio. Somos, o sea, tenemos la necesidad y por derecho tenemos que saber quiénes somos. Y yo creo que la búsqueda por ahí uno entra en duda o digamos la congela de alguna manera a veces por lo que puede llegar a pasar o por lo que se puede llegar a encontrar. Porque no muchas veces te encontrás con lo que uno piensa o planifica en la cabeza. Seguro. Pero yo creo que en esa búsqueda uno no tiene que planificar, en esa búsqueda uno tiene que pensar que se está construyendo a sí mismo. Porque en esa planificación es muy difícil encontrarse con lo que uno quiere. Lo que sí va a encontrar que uno quiere es a uno mismo. Yo me encontré conmigo mismo y no hay nada más saludable para el alma que eso. Yo en ningún momento puse expectativas y carga de nada. Lo único que dije es mi historia y punto. De acá construimos. Si voy pensando en mi mamá hizo esto, hizo aquello, la verdad que. O mis hermanos hicieron esto, la verdad que no vale la pena. Seguro, Mejor quédate sentado donde estás seguro. y listo. Me quedo con algo que me dijeron en Casa Cuna. Porque yo fui la vez que fui a Casa Cuna, que eso me lo transmitió la mujer que estaba ahí. Me dice, de nada sirve que cuestiones la historia. Porque como dije antes, lo que he hecho está y no se va a cambiar. Si a vos te interesa verdaderamente tu historia y encontrarte con vos mismo, anda por eso. Y sin expectativas de nada, como yo hice, y la búsqueda tiene que basarse en eso. En uno enriquecerse como persona. Yo creo que el enriquecimiento está en eso, en que uno se va a encontrar con personas diferentes a uno, hermanos, hermanas, padres, lo que sea, y de ahí ser inteligente y enriquecerse. Seguro. Decías algo interesante cuando mencionabas, no hay que ir con ninguna expectativa, pero en la previa, la cabeza, uno viste que a veces no la domina. ¿Te imaginabas, hacías conjeturas de cómo era tu mamá, de cómo era tu papá, de si tenía, digamos, había, me imagino, en la cabeza algo que retumba ahí? Voy a ser redundante con esto, pero ponerle a mi mamá y a mi papá nunca me los imaginé. Porque te vuelvo a repetir, o sea, ese vacío de mamá y papá nunca Nunca los lo tuve. tuviste. Nunca los tuve. Pero sí soñaba con mis hermanos. Con mis hermanos sí. Sí soñaba, pensaba a quién era parecido y como te vuelvo a repetir, y yo digo, ¿por qué tengo tantos lunares? ¿Por qué mi nene tiene tantos lunares? Y bueno, esa duda ahora sé de dónde es. Bien. Entonces, todas esas cosas, uno tiene que buscar, en esa búsqueda, tiene que estar abierto a sorprenderse, porque es cuando uno más disfruta las cosas. Yo fui abierto a sorprenderme y sin expectativa de nada, por más que mi cabeza caminaba, como vos dijiste, pero la única manera de disfrutarlo es abrirse, decir, bueno, la vida en esta búsqueda que yo emprendo me entregó esto, y bueno, ¿qué puedo sacar de bueno de esto? Si yo estoy buscando respuesta, no tengo nada. ¿Para qué voy a poner carga de algo? Si no tengo nada, voy con lo que me encuentre, todo suma. Seguro. Leo, gracias por contarnos tu historia. Vos sabés que cuando yo decía la leíamos a media, nos movilizó,
Y lo hiciste con tanto respeto, con tanta prudencia, siempre valorando el rol de tu mamá y de tu papá aquí en San Carlos, de Mari y de Xiula, pero también en busca de una verdad que se necesita, uno necesita tener una historia y comprender la historia de cada uno. Que sos un ejemplo para muchos chicos que seguramente dicen, bueno, esto me está haciendo ruido, hay una ley de identidad que queremos contarle a la gente, que esto es bueno que se sepa, para que se conozca la esencia y la raíz de cada uno de nosotros. Claro, porque yo creo que también un poco por lo que fui es lo que soy. Entonces, lo que fui yo no terminaba de saber lo que era. Entonces, bueno, hoy comprendo toda mi Seguro, historia seguro. con las herramientas que me han dado Mari y Xiula y sumado a esto, entonces Seguro. yo creo que han forjado lo que soy. Seguro. ¿Dónde andás ahora? ¿En Rosario? Sí, en Rosario. ¿Hace mucho? Y ya voy por 9 años. Epa. Sí, Bueno, sí. gracias por venir. No, no, un placer, Freddy, sabés que te aprecio un montón y agradecido a vos un montón. En mis Por primeros favor, pasos por favor. has forjado también un poco esta persona, Por así que favor. agradecido a vos, a Karina, a todos acá. O sea, uno no se olvida nunca de todo eso y la verdad que gratificante poder charlarlo con vos. Bueno, y para nosotros es un lindo recuerdo también. Siempre que nos acordamos de vos, nos acordamos bien por el don de muy buena gente que tiene Leo. Gracias, Leo.